Good evening, Kenia, Alejandra, Sandy, Silvia, Liz, Sayuri, Rosemary, Marjorie, Jacqueline, Karen,
Amelia and Vanessa, thank you for being on time. How are you doing? How's everything? Are you doing good? How was your day? Everything. Speaking English teacher, I am fine. You're fine. Excellent. Very good. Nice to hear that. And the rest of you, how are you doing? How is everything? Are you okay? Fine. Great. Fine. Fine. Very good. The rest of you, how are you doing? You having a good day? I hope that you have enjoyed today's day. And what about tomorrow? Are you going to rest? ¿Van a descansar mañana del trabajo? Are you going to rest? Yes, Yes. yes. Any plans? Or just still going to be at home? Sleep. Sleep. Sounds like a good plan. Sleep. Yes, it's good. We need to rest as well. Good. Okay, so thank you so much for being on time, for being responsible as always. That's a very good thing of you. So we're going to start sharing a screen. And let's begin here. Okay, I'm sharing a screen. And yesterday we were practicing some greetings, how to say hello, how to say goodbye. So today we will continue with verb be. Yesterday we talked a little bit about how to make the sentences, how to make affirmative and negative sentences or statements. Today we're going to practice the questions. And as you can see here, it is a conversation. Aquí hay una conversación y tiene siempre un, como en negrito, partes donde está el verbo to be. Y ahora nos vamos a enfocar en las preguntas. Ayer discutimos un poquito acerca de las preguntas, pero ahora vamos a practicar todo. Preguntas, respuestas, oraciones. Vamos a repasar las oraciones también. Esta conversación no tenemos audio, pero se las voy a leer y luego me dicen si tienen alguna pregunta. This is Ana and Carlos. Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I'm a salesperson. Thank you so much for the information, Mr. Lopez. And that's it. It's pretty simple, right? Está bastante simple. Do you have any questions, anyways? ¿Tienen preguntas de la conversación? No questions. No, no question. Okay, remember the titles. Aquí tenemos algunos titles. Acuérdense, este es Miss Diana Andrade. Y ese es Mrs. Remember? Y tenemos el Mr. So we have three titles here. Volunteers, tengo voluntarios para que hagan roleplay. Pueden levantar la manita virtual porque no veo a todos en las cámaras. Ya pueden levantar la manita. Ahí hay una opción, no sé si está donde dice participantes, que dice raise hand o levantar la mano. Y pueden levantar. I have Silvia. Ok, Silvia, volunteer to practice with Silvia. Somebody else to practice the conversation with Silvia. Yo puedo participarle.
Berenice, thank you so much. Okay, Silvia, you can start. You are Anna, and Berenice, you are Carlos. Hello, I am Anna Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She's Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? Supervisor, labor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much. Tomás, Mr. López. Very, very good. Nice. Thank you so much for practicing. You did a very good job. Lo hicieron súper bien. Con los titles siempre es como es cuestión de costumbre, ¿verdad? So this is Mr. Mrs. Acá es como decirlo como que fuera plural. Mrs. And yeah, actually this is part. Oh, here is other Miss. Mr. Miss Mrs. Pretty good. Nice job. Now do we have two more volunteers? I have Kenya and Jacqueline. Very good, Kenya. You can start. Hey. Anna. Hello, I am Trujillo. Hi Anna, I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Salesperson? Thank you so much, Mr. Lopez. Pretty good. Excellent, Kenya and Jacqueline. You did pretty, pretty good. Thank you so much. I still, Marjorie, creo que levanto la mano también. Marjorie, volunteer to practice with Marjorie. Sandy, okay, Marjorie and Sandy. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Indiana Andrade? No, she isn't. She's Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? Supervisor. No, I am not. I am salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, excellent job. You did it really, really good. And then I have Amelia, volunteer to help Amelia and I think it's Karen. Okay, Amelia and Karen. Hello, Anna. Hello, I am Anna Trujillo. Hi, Anna. I am Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade?
No, she is not. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Supervisor? Perdón. No, I am not. I am sales person. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent, Amelia. Excellent, Karen. Very well done. Por ahí hubo dudas con el supervisor, pero sí, lo dijo bien, Amelia. Muy bien. Excelente. Okay, gracias. Aquí veo girl power, solo las chicas. Girls power. Ningún chico, ¿verdad? Qué barbaridad. Maybe next time. Tal vez la próxima. Okay, thank you so much, ladies. Thank you for your participation. So let us continue with some questions here. It says, read the conversation again to answer the questions. Is, question number one, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Question number two, are Ana and Carlos supervisors? What do you think? For number one, what is the answer? Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes. Yes, she is. Yes, she is. Excellent. Yes, she is. So you can say just, yes, she is, or you can make a complete answer and say, yes, she is the manager of the company. And that's okay. Are Ana and Carlos supervisors? No. No, I am not. No, he isn't. No, he isn't. No, they aren't. No, they aren't. Uh-huh. Okay. Yes, good. No, they aren't. And vamos a contestar they porque está hablando de Ana y Carlos. Entonces son ellos. Uh-huh. Ellos. Ana y Carlos serían ellos. So, no, they aren't. Well done. Now, eso es el ejercicio, ¿verdad? Las preguntas, cómo contestarlas. Y pues acá, como les mencionaba al principio, tenemos el como un mini... veamos, aquí está. I creo que lo pueden ver solo. Okay. The verb be o be verb. Tenemos, como recuerdan, estuvimos haciendo oraciones. Aquí en estos como cartelitos está la estructura, ¿verdad? Primero, el sujeto. El sujeto puede ser el pronombre. Aquí tenemos pronombres, solo pronombres personales. I, you, he, she, it, we, they. Eso se puede sustituir por el nombre, ¿verdad? Poner ahí Kenia, Sandy, Luis, whatever, el nombre de la persona, o puede ser el pronombre, cualquiera de las dos cosas. Luego, la forma del verbo to be que le corresponda, ya sea am, is o are, y luego el complemento. Ahí tenemos, por ejemplo, I am from Canada. You are from Canada, he is from Canada, she is from Canada, it is from Canada, we are from Canada, and they are from Canada. Luego al otro lado tenemos la estructura de una oración negativa con el verbo to be. Vemos aquí, pues es básicamente lo mismo, se empieza con el sujeto, el cual puede ser el pronombre personal como lo tenemos aquí, o el nombre de la persona. Luego, la forma del verbo be que corresponda, ya sea am, is o are. Y luego se agrega not para hacer una oración negativa. Y luego, pues, el complemento. Y ahí tenemos los ejemplos. So we can read, I am not from Canada. You are not from Canada. He is not from Canada. She is not from Canada. It is not from Canada. We are not from Canada, and they are not from Canada. Ahora, para hacer una yes, no question,
Primero tenemos el verbo be, lo que les explicaba ayer, que se invierte el orden, como que se cruza, ¿verdad? Entonces ya, si ven aquí, va primero el pronombre y luego el verbo be. Para la pregunta al revés, primero va el verbo be y luego el pronombre. Eso es lo que cambia. Y luego, pues, el complemento tal cual. Al final, signo de pregunta, solo al final. No se ocupa como cuando nosotros escribimos en español, hacemos signo de abrir y cerrar signo. Ahí solo es al final, en inglés. Y aquí tenemos, am I from Canada? Are you from Canada? Is he from Canada? Is she from Canada? Is it from Canada? Are we from Canada? Are they from Canada? Esto es, se puede contestar afirmativa o negativamente siguiendo esta estructura que está aquí, que es la respuesta corta. Por ejemplo, si a mí me preguntan, are you from Canada? Are you from Canada? Como me están preguntando a mí, ¿eres tú de Canadá? Ahí yo contesto, no. No, I am not. No, no soy de ahí. No, I am not. Pero si sí lo fuera, dijera, yes, I am. Le preguntan, is he from Canada? ¿Es él de Canadá? Is he from Canada? Si la respuesta es afirmativa, diríamos, yes, he is. Negativa, no, he is not. ¿Tenemos preguntas con esto? No questions. Ok, aquí tenemos 15 items para desarrollar. Vamos a hacer el primero para que les quede como ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? So, fill in the blanks with the correct form of the verb be. Vamos con la... No sé si me, perdón, no sé si me puede volver a explicar lo de las dos casillas de último, las segundas casillas. No le comprendí bien, Sayuri, que si volví a explicar en lo Ah, último. Sí, voy a explicar lo de las casillas. Lo de la. Lo de las casillas que estaban arriba, los cuadritos. Ajá. De los que estaban anteriormente. ¿Cuáles? ¿Todas o solo las preguntas? Los dos del lado derecho. Estas. Ajá. Estas dos. Ah, en estas sí. dos tenemos la forma de responder. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿Are you from Canada? Me están preguntando a mí, ¿eres tú de Canadá? ¿Eres tú de Canadá? Si yo le pregunto a usted, Sayuri, Sayuri, ¿are you from Canada? Usted me respondería, no, I am not. O si usted sí es de Canadá, me va a decir, yes, I am. Yes, I am. ¿Ok? Si le preguntaran, por ejemplo, si me preguntan, ¿es él de Canadá? La pregunta sería, ¿is he from Canada? Si él, la persona sobre la cual me están preguntando, el caballero es de Canadá, yo diría, yes, he is. Si mi respuesta fuera negativa, diría, no, he is not. La estructura es siempre para responder, ¿verdad? Vamos a hacer un new share. Si a mí me preguntaran, ¿is María a student? ¿Es María una estudiante? Y yo contesto que sí, ella es estudiante. Entonces empiezo la respuesta con yes, coma. Y luego, ella, ¿verdad? Siempre va a ir el sujeto en la respuesta, she, y la forma del verbo be. Yes, she is.
Si mi respuesta fuera que no, no, María no es estudiante, entonces ponemos no. Luego siempre el she, refiriéndonos a ella, a María. Siempre vamos a escribir is. No, she is not. No, she's not. Okay. Si me preguntan, por ejemplo, are. Vamos a hacer un ejemplo con are. Are your parents American? Are your parents American? ¿Son sus papás americanos? Si mi respuesta fuera sí, dijéramos yes. Luego de decir yes, vamos a referirnos al sujeto. En este caso son los padres. Los padres serían ellos, ¿verdad? Un plural. Yes, they are. ¿Qué corresponde aquí? Yes, they are. Si mi respuesta fuera no, negativa, sería no, they are not. O puedo decir no, they aren't. Ahora sí quedó más explicado lo de las cajitas de las respuestas, Sayuri. Sí, ya. Muchas gracias. Ok, no hay problema. Vamos entonces a ir al ejercicio. Lo vamos a hacer en breakout rooms para que se puedan ir apoyando. Y si alguien todavía, a veces le entienden mejor a los compañeros, ¿verdad? Si de repente volvemos a preguntar, fíjate que no me quedó claro. Pero de repente un compañero explica y es como que a veces hasta le entienden mejor que al profesor, ¿verdad? Pero, ok. Entonces vamos a ir leyendo. Tienen que leer todo y analizar qué va a ir. Vea, fill in the blanks below to complete the sentences. Use the words in the above boxes. Podemos ocupar esta información que está acá para irnos guiando. Dice, I am from Canada. Ok. And my classmates. Este sería el sujeto, ¿verdad? My classmates. Entonces estoy diciendo, I am from Canada and my classmate from Egypt. De Egipto. ¿Qué me falta aquí? Am, is o are? Are. Is. Are. Are. Is. My classmate. Ah, mi compañera es singular. Disculpe, sí. Is. Lo estaba entendiendo como mis compañeros. Sí, si fuera is. Mis compañeros en plural, sí, ahí sería are. Pero como parece que solo es un compañero o compañera, es sí. Is porque está is sin. From. Sí, I sí. Am from Canada and my classmate is from Egypt. Okay. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los breakout rooms. Ir leyendo ahí qué me falta. Si es pregunta, completar la pregunta y luego completar la respuesta que tengo ahí. Y así sucesivamente. Vamos a crear los breakout rooms. So I'm going to stop sharing for a little while. And then you can share your screen as well. Okay, ready? Okay. Okay. Hola, hola. Hola, ¿será que alguien nos puede compartir? Nielson, comparta.
Ahorita, ya lo estoy buscando. Voy. Me avisan si logran ver bien. Sí, se ve bien. Sí, súper bien. Nice. Digo, empezamos. Esa era is, ¿verdad? Sí, era is. Bueno, aquí es el cuadrito igual, para que lo vayamos viendo. Será A, será R. En no, eso sería vean. Are your brother? Are your brother a teacher? ¿Por yes. qué are your brother? Yes. ¿Brother es singular o plural? Ah, no, es singular. Es singular porque le pregunta Entonces, por tu hermano. Is. Is, ¿cómo sería la pronunciación de esa pregunta, teacher? Is your brother a teacher? Is your brother. Okay. Is your brother a teacher? Yes, he is. Yes, he is. Estamos. Yeah, Sarah. Sarah and Jane. And Jane are at the restaurant. Are at the restaurant. Okay. They are at work right now. Where are they? Where are they? Uh-huh. Okay. I late. Yes, yeah. No, oh yes. The number. No. Are you sure it's? Uh-huh. Sí, está bien que pongan are, pero van a ir ambas en afirmativo. Ellos están en el trabajo ahorita mismo. ¿Dónde están ellos? No, you are. No, no, you. En el 4 dice, they are at work right now. ¿Qué dice esa oración? They are at work right now. Where? Ellos irán ahora al trabajo. Ellos están. Ellos están, perdón. De ellos, según lo han puesto ahí, porque lo han puesto afirmativo, are. Dice, ellos están en el trabajo ahorita mismo. Y la pregunta es, ¿a dónde están? Ellos, where are they? Sería is. No, está bien, are, está pero bien. Tendría que ser en negativo. Aren't. Podemos ponerlo contractado. Sí, lo pueden poner contractado. Que sería they ellos. Aren't at work right now. Where are they? La primera tiene que ir negativo. They aren't at work. Entonces está diciendo ellos no están en el trabajo ahorita. ¿Dónde están? Where are they? Ah, okay. Tiene más sentido. Thanks. Ah, el 5. I late. I. Yo le dije. Am I late? No, you are. No, you are. You aren't. You aren't. Uh-huh. No, you aren't.
No hay problema, ¿verdad, teacher? Si se pone aren't, en vez de estar poniendo are not. No, de hecho, mejor que estén acostumbrándose a las contracciones. Mucho mejor. Okay. Y París is the capital city of French. ¿Alguna duda, pregunta que tengamos? La podemos hacer entre nosotros. Can you check the number four? Four, they are. En la de los animales, siempre de los elefantes. Siempre. They are at work right now. Ellos están en el trabajo ahora. Where are they? ¿Dónde están ellos? Where are they? Where are they? ¿Dónde están ellos? Entonces, está bien que pongan are, pero el primero tiene que estar en negativo. Para que me quede, ellos no están en el trabajo. Sería aren't. Oh, aren't. Sí, ellos no están en el trabajo ahorita. ¿A dónde están ¿Dónde ellos? ¿Dónde están ellos? A cinco, ¿qué me les falta? Algo hace falta. La pregunta está bien. Am I late? No. Estoy tarde. Is I? You are not. Exacto. You are not. No, you are not. Thank you. Muy bien. Another teacher. Elephants is plural. Yes, elephants está plural, por eso está bien are. Yes. What time is it? It is 3 o'clock and I am. Ajá. So, but creo que solo hay una cosa que vi por ahí. Estoy revisando rapidito. Grammar, number 12. ¿Qué dice la 12? Grammar is easy. Grammar is easy. It is easy. La gramática es fácil, ¿no? Aquí sería isn't difficult. Is not. Uh-huh. Is not. Is not difficult. Sí, no nos dimos cuenta de esos detalles. Are. We are. I'm late. Am I late? No, you are. You are. You are. You are not, sería porque está en negativo. Esas cajitas. La número it seis. Is, la número seis. It is the it. Sí, ¿verdad? Porque es un país. No sé, corríjanos. O París is. Solo is. Está diciendo que si París es la capital de Francia. Pero sería solo is. Porque aquí tenemos ya el. El pronombre no está aquí. París, en vez de ir, está París. Sería París is the capital city of France. Correcto. El número 7. This cookie is really delicious. Is.
Are you sure is? Are, porque es plural. Muy bien, Luis. Are, because está en plural estas galletas. Where are your classmates? La otra, where are you? La, they are they? I am 22 years old. I am. How old are you? Their name are Susan and Jennifer. Are you Williams? Hola, 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 compañera. En el número 11, donde inicia la oración, la A es mayúscula. No sé, es it is, no sé. La 12. La 12, it is difficult. La 13, elephants are big. Are big animals. What time is it? It is 3 o'clock. En la 13, ¿la is? No, porque estamos hablando en plural, no estamos hablando en singular. Correct. La número 15, I am very hungry. I am very hungry. Okay, let us check the 14, la 14 y la 2. You did very good. Está muy bien. Solo hay dos que hay que revisar. Ah, la número 2 es is. Ajá. Porque no es you, es yo. Es tu hermano. Tu hermano. Y la respuesta está bien. Yes, he is. Solo la pregunta. Ajá. Is your brother a teacher? Bien. And the 14, la 14. Veamos qué dice la primera oración. Dice, grammar is easy. ¿Qué me está diciendo ahí? La gramática es fácil. La gramática es fácil. Ajá. No, it's not difficult. It's not difficult. It is not difficult. Ajá. Elephant, what time is it? It is 3 o'clock. I'm very hungry. Yes, excellent. Very well done. Muy bien, hicieron un excelente trabajo. Nada más siempre recordar, ¿verdad? Que cuando la persona es singular, he, she, it, entonces sí ponemos is. Pero si ya es plural, aunque sean galletas, animales como los elefantes, ahí sí. Como está en plural, se convierten en they. Ajá, al ser plural, galletas, elefantes, ajá. So, but very well done. Solo esa es la parte con la que a veces se batalla un poquito. Quitarse la mente que no solo por ser una cosa se pone is, sino que ya si es plural, ya pues se sale de lo que se llama tercera persona singular
y automáticamente pues ya no le ponemos is si está en plural, aunque sean cosas. Do you have any question? ¿Preguntas? No. No, I don't have questions. Okay, well, I'll leave the room. See you in the main section. Teacher, ¿Sí? ¿cómo podría ser como para identificar cuando es plural o cuando son singular? La mayoría de plurales terminan en S. Por ejemplo, ahí está elephants. En la 13, por ejemplo, dice elephants. Si no tuviera la S al final, sería singular, elefante. Igual con las galletas. La número 7, these cookies. Entonces está diciendo estas galletas. Entonces es plural. Si no tuviera la S al final, pues sería singular y ahí usaríamos el is. Gracias. Ok. Any other question? Okay, creo que ya están todos de regreso, ya no tengo a nadie en breakout rooms. So, you did a very nice job, lo hicieron muy, muy bien con el ejercicio. Los pude ver por lo menos a dos rooms y vi que terminaron toditos, hicimos algunas correcciones. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. No questions. Not any questions. No question. Okay. Let me see. Teníamos, bueno, teníamos unos nada más pendientes a Vanessa, ¿verdad? Y Erenilson con lo de sus plataformas les lograron resolver. Conmigo todavía no, ahora les consulté, pero no me contestaron aún. ¿Cómo? ¿Le escribieron Bueno, ahora o usted les escribió a Vanessa? yo les escribí, O sea que no se ha pero contactado con usted. no, aún no. Ayer solamente me consultaron cuál era el correo, pero ya de ella no me dieron respuesta. Ok. ¿Y Eren Nilsson? ¿O quién era aquí? Yo les escribí, pero no me han contestado. Y Tampoco lo contactaron. no me han escrito. Ya ahí solo sé que me respondió. Ok, bueno, mañana es, creo que no va a haber nadie en la oficina, pero le voy a volver a recordar tal vez el viernes, porque sí me respondieron y me dijeron que les iban a ayudar al siguiente día, que era ahora, ¿verdad? Entonces, le voy a hacer el recordatorio. Okay, gracias. Y si ya no me las resuelven el viernes, quizá pueda contactar a la coordinadora para que pues tal vez ella les presione. Okay. Pero igual, sí, avísenme si no les han ayudado, porque yo asumía que quizás sí les habían ayudado, porque me dijeron que les iban a resolver ahora. Pero bueno. Okay. Vamos a seguir entonces con lo del verbo be. Okay, so we did the exercise and now aquí ya tenemos lo de la plataforma, ¿verdad? Que son algunos ejercicios sobre lo siempre del verbo be, yes, no questions and the short answers. Tenemos siempre yes, no questions. Y dirán, ¿por qué se llaman yes, no questions? Hay dos tipos de preguntas en todos los tiempos. Están estas que se llaman yes, no questions. Y no sé por qué no agarré texto, sino que un puntito no quiero escribir. Ahí está.
Okay, ¿están las yes no questions? Como las que estamos practicando ahorita, ¿verdad? Are you from El Salvador? Esta es una yes no question. En el caso del verbo to be, es así como empiezan. Empiezan con am, is o are. Are you from El Salvador? Y se llaman yes no questions porque pues se responden un sí o con un no. Yes I am or no I am not, lo que estuvimos practicando. I'm not. Van a descansar. Preguntan, are you from El Salvador? Mi respuesta va a ser sí o va a ser no. Yes, I am. No, I am not. Pero, ahora, si me preguntan, where? Where are you from? Si me hacen esta pregunta, sí, con where? Where are you from? ¿De dónde eres? No puedo responder sí y no puedo responder no. Entonces, estas se llaman information questions. También le dicen open-ended questions porque en estas tenemos que dar información. No podemos responderlas con sí o con no. So, existen los dos tipos, las yes no questions y las information questions, en todas. Entonces, por eso ahorita estamos con el tema de las yes no questions, como pueden ver aquí. Yes no questions with the verb be. En este caso, con las del verbo be, luego la otra semana vamos a empezar ahí a ver con los otros verbos que no son ser o estar. Y tenemos algunos ejemplos aquí de yes, no questions and short answers. Yes, I am. Mary, veo que levantó la mano. Teacher, una consulta. Se le escucha entrecortado, Rosemary. De hecho, ya lo perdí. Cuando vamos a utilizar where. Si gusta, escriba en el chat de la Miri la pregunta porque no le entiendo. Entrecortado. No sé si es mi internet o el suyo. Ahí voy a estar pendiente del chat para que escriba su pregunta, Rosemary. Ok, ¿cuándo se utiliza el are? Se utiliza cuando el sujeto es you, we, or they. Con eso se utiliza el are. El where cuando queremos preguntar dónde o de dónde. Eso significa where. Cuando queremos saber del lugar. Any other question? Okay, so, are you Carlos? Affirmative answer and negative, so we can say yes, I am, or no, I am not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't, or no, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't, or no, he's not. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Are they service providers?
Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Questions about vocabulary de esto que hemos acabamos de leer o alguna pregunta adicional o no necesariamente de vocabulario o pronunciación o que cualquier pregunta pueden hacerla. María. Sí, teacher. Veo que está la abreviatura. ¿Cómo se llama este? Por ejemplo, no she isn't. En no, she's not. Esa, ¿cómo se llama? Contractions. Ajá. Pero también, ajá, es también correcto, digamos, aunque creo que comúnmente se responde así, ¿no? Digamos, abreviado. Pero si yo quiero decir así, no, she's not, completo, o tiene que ser así. Con la apóstrofe. El apóstrofe, bueno, esas son formas contractadas. Como decía, las formas contractadas son más comunes al hablar. Nosotros sí podemos decir, no, she's not. No, she's not. Or, yes, she is, etc. Pero al hablar, lo mejor es hacerlo de forma contractada. O sea, hablar para que suene más rápido, más fluido, más natural. Claro que si lo hace así de manera completa, no hay ningún problema, no es incorrecto tampoco, ¿verdad? Pero lo mejor es hacerlo usando las contracciones. ¿Silvia? Sí. Teacher, y solamente en la forma para responder negativamente, ¿se puede utilizar la forma contractada o también cuando damos una afirmación? En las afirmativas no tienen contracciones, solo las negativas. Es lo que tienen en el cartelito que está aquí arriba, acá. Por ejemplo, sí, solo las negativas. En cuanto a respuesta, ¿verdad? Pero igual aquí, en este otro cuadrito, creo que están, ah, no, aquí están completas, pero no, en afirmativa no se pueden contractar. Así como lo tienen en este cuadrito, si se fijan, las afirmativas están de manera completa. Yes, I am. Yes, she is. Yes, he is. Yes, we are. Yes, they are. ¿Vean? Pero las negativas tienen dos formas de contractarse. Las afirmativas no se pueden contractar. Las negativas sí. Lo único que podemos resaltar aquí de las negativas es que cuando el sujeto es la primera persona, o sea, yo, solo hay una forma, no, I'm not. Solo decirlo así, no, I'm not. Pero los demás sujetos tienen dos formas. Por ejemplo, no, she isn't, or no, she's not. No, he isn't, no, he's not. No, we aren't, no, we're not. Todos los demás sujetos tienen dos formas en que se pueden contractar, excepto I. Y luego, si es afirmativa la respuesta, no se contracta. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? Okay, if there are no more questions, we can complete the what is this? Complete the questions and answers. So this is similar. Es similar al ejercicio que hicimos anteriormente en los breakout rooms. Let's see. We have here. Is Jessica? Is she Jessica? ¿Qué contestaríamos? No. ¿Qué falta ahí?
No, she is not. Ajá, me falta él. Podemos ponerlo así. No, she is not. Contratada porque no. No, she is not. She is Linda. She is Linda. Excelente. She is Linda. No, she's not. She's Linda. And so we're going to complete the rest of them. Number 2, 3, 4, and 5.
Have you finished? Yes. Okay, I volunteer for number two. Maria, do you have the number two? Yes. What is? Are you a manager? Yes, I am. Excellent, Maria. Thank you so much. Are you a manager? Yes, I am. Volunteer for number three? Is he Thomas? Berenice? Is he Thomas? No, he's not. He is Jose. Excellent. No, he's not. He is Jose. Excellent, Berenice. Thank you so much. Volunteer for number four, Silvia. Do you have the number four? Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Excellent, Silvia. Very well done. Excelente. Number five, a volunteer. Yes. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. We aren't. They are Maria and Carla. And Carla. And Camila, perdón. Very well done, Sandy. Very well. Muy bien, Sandy. Gracias a todos por su participación. Hicieron un excelente trabajo con este ejercicio. Vamos a chequear attendance, asistencia, y luego pues continuamos. Teacher, excuse me. Teacher? Yes? Solamente las cinco, a lo mejor, es porque la compañera dijo they are, María y Camila. ¿Es they are o we are? We. We. Okay, thank you. ¿Sí pueden ver la pantalla? No, we aren't. We are María y Camila. Okay, let me get to self-fire. Okay, all right. Let us say present, please, when you hear your name, Alejandra Guadalupe Merino. Amelia Georgina García. Present. Thank you. Aline Natalie Peraza. Present. Thank you. Cristóbal Alfonso Ticas. Present. Thank you. Elvis Marlon Vallecillos. Jacqueline Priscila Serpas. Present. Emma Marjorie Mejía. Present. Thank you. José Edenilson Fuentes. Present. Thank you. And Rocío Rivera. Present. Thank you. Carla Verónica Martínez. Present. Okay, thank you. Kenny Lizeth Murga. Present. Thank you. Larissa Natalia Brizuela. Luis Enrique Urbina. Present. Thank you. María Santos Martínez. Present. Thank you. Marvin Ovidio Fuentes. Present. Thank you. Rosemary Saray Guardado. Present. Thank you. Sandy Melissa Hernandez. Present. Thank you. Silvia Marina Martínez. Present. Thank you. Vanessa Janet Serpas. Present. Thank you. Berenice Idalia Cruz.
Present. Okay, thank you. Wendy Carolina Sigüenza. Present. Thank you. Sayuri Esmeralda Sánchez. Present. Thank you so much. Okay, another thing, let's see, we have here the alphabet. Este es el tema que vamos a practicar ahorita. So this is the alphabet. My recommendation is, so you have it there. Si lo tienen impreso, pues va a ser un poquito más fácil que solo vayan poniendo como escuchan que suenan las letras, ¿verdad? So, ahorita tal vez algunos dicen, ay, el alfabeto, A, B, C, D, E, F, G. Pero cantarlo bien fácil. Pero ahorita no lo vamos a cantar. Vamos a estar practicando spelling. Y ya haciendo spelling así es diferente, ¿verdad? Que ir cantando con tonos o a veces se olvidan ciertas letras. Por eso es mejor que vayan escribiendo como ustedes escuchan que suena. Por ejemplo, la A se pronuncia A. Entonces yo escribo abajito de la A o a la par le escribo A porque así escucho que suena A. Luego B, C, D y así. Por si lo tienen impreso, ¿verdad? Pueden ir escribiéndolo ahí y si no, pues en el cuaderno, ¿verdad? Es escribirlo. Escribir el alfabeto y luego le van a ir escribiendo cómo escucha usted que suena cada letra. Voy a poner el audio. Lo voy a poner tres veces. La primera para que ustedes vayan ahí escribiendo y las otras dos para que lo repitan en casa. Recuerden que los ejercicios de repetición los hacemos con los micrófonos apagados. Pero sí, vamos a repetir en casa. Voy a compartir sonido. Ahí está. Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and practice. A, B, C, D, E, F,
G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, do we have any questions about the alphabet? La diferencia entre la pronunciación de V y V. ¿De cuáles? B, o sea, en español B grande y V. La diferencia, porque A, B y la otra B, ¿cómo es? Más suave, V. La diferencia está, es similar a la español. Por ejemplo, en esta que le decimos la B grande. So the pronunciation is B. B. Escuchan, suena hasta como explosivo, porque tenemos que poner juntos los labios y B. B. Y en esta, en la otra, es labio dental, como le dicen, es B. 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 A, B. Y esta es B. Lo mismo casi es con M, la M. Ese es M. Ese es N. N. Y luego hay diferencia también aquí en la C. Este es como que decimos C. C. Y ese es Z. 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 Any other question? Yo quisiera que me ayudara a pronunciar la W. Esa no la entendí mucho. Ah, la W. Is, ajá. Ajá, W. Double. W. Ajá, W o double U. Como que fuera W. 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 Okay. Gracias. W. Thank you. Good, thank you. Thank you for your questions. Any other? Okay, so there we have, aquí tenemos una pequeña conversación. Es como uno debe hacer A and then you B. Son como dos personas. Una es A y el otro va a ser B. Luis, you raise your hand. Sí, estamos hablando sobre deletrear nombres, ¿verdad? Me pregunté es, ¿cómo deletrearíamos un nombre que lleva la letra ñ, por ejemplo? Ah, muy buena pregunta, Luis. La letra ñ no existe en el alfabeto de ellos. Entonces, ellos la pronuncian como la N. Entonces, si su apellido o su nombre llevara alguna ñ, se lo van a deletrear como si fuera una N. La ñ no existe. Any other question? No more questions? Okay, so we have this conversation. We're going to practice and say, what's your name? My name is Denise Gonzalez. Is that D-E-N-I-S-E? Yes, that's right.
And how do you spell your last name? It's Gonzales. Esta es la conversacioncita que van a estar practicando. Recuerden que van a utilizar sus nombres y sus apellidos. Este es solo como un ejemplo. Okay, Denise González. That's the example. Y luego cambiamos. Por ejemplo, si yo empiezo ahorita, what's your name? Ah, my name is Denise González. En el próximo roleplay yo voy a cambiar. Yo voy a ser B. Y así para que practiquen ambos y traten de practicar con los diferentes compañeros y compañeras del grupo. Entre más practiquen, es mejor. Tienen esta conversación, si te está en el material, recuerden. Pueden usar sus cuadernitos también para el momento de hacer spelling, sus notas. Hola. Hello. Hola, hola. ¿Les parece que comparta la pantalla o alguien lo quiere compartir? Sí, por favor, compártala. Creo que somos seis, ¿verdad? ¿Quiénes quisieran iniciar? Podría ser dos y dos. Ok, inicio yo. Bueno, Kenia. Okay. ¿Alguien más? ¿Os o Kenia y yo? Yo. Kenia y Sayuri. Bien. Perfecto. Ok. What's your name? My name is. Oh, espérate. Oh, my name is Sayuri Sánchez. Is that. Ah, oh, perdón. Is that. Sí. ¿Cómo se pronuncia la Y? Se me olvidó. G. A. G. Y. La Y. 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 Ok, empiezo. Yes, that's right. Is that C A Y U? Okay. Is that Karen, verdad? Is that K A R E N? Yes. That's right. And how do you spell your last name? M-E-R-R-O-U-U-I-M. La intro que es A. No, o I don't remember. Ahora
otras dos personas que puedan. Ok, ¿quién empieza? Yo si gusta. Okay, what's your name? My name is Sandy Marroquín. Sandy Marroquín, ¿verdad? Mm-hmm. It's that S A M D J. Yes, that's right. And how do you spell your last name? It's M A R R O Q U I N. Excelente. Los últimos dos. Yo debería la A. Sería, what's your name? My name is Alfonso. Is that, y sería Alfonso, ¿verdad? Sí. Yes. A. L. Súper bien las dos. Vamos a ir practicando despacito. Ok, vamos con hoy vamos con Edenilson. Nice. Nice. No sé con quién. Irías conmigo, Edenilson. Nacho, si querés yo empiezo, no hay problema. Ok. Perfect. What's your name? My name is Carla Alemán. It's that K-A-R-L-A. Yes, that's right. And how do you spell your last name? It's A-L-E-M-A-N. Wow. Good, good. Yeah. Good job. Ok, entonces, si gustan, vamos a intercambiar porque nos vamos a ir acostumbrando para que veamos poco a poco el abecedario. Ahora, Silvita, ¿hola? Sí, creo que hace falta Berenice. ¿Berenice? ¿Dónde estás? Berenice, ajá. Sí, falto yo. Tú faltas, Berenice. Entonces, pero está acá también Alejandra. Entonces va Alejandra con Berenice, ¿verdad? Está bien. Vamos. What's your name? Uy, creo que no le sirve el micrófono. Si querés, Alejandra. Con vos. No hay problema. ¿Sí? Si querés, empiezo yo. Es que aquí tengo tu nombre. Ahí está anotando para. Vamos. Hay que estar preparado. Alejandra, si tú quieres, también puedes escribir en el chat si tienes problemas con el audio para. Vamos, vamos. Nice. What's your name? My name is Berenice Cruz. Is that D E R E N I S? Yes, that's right. And how do you spell your last name? It's C R U Z. Good night. Good job. ¿Por qué a ustedes se les hace más fácil? Yo ando más perdida. ¿Te parece, Silvita, que practique ahora? Todos practicamos ya, ¿verdad? Solo Alejandra la tengo pendiente. Para que practique, Silvita, o sea, vamos a ir despacito porque usted puede, Silvita. Todos podemos, ¿ok? Yes. Practiquemos, si gusta usted y yo, Silvita, ¿le parece?
Okay. Me gusta. Ustedes, hey, usted la letra A. Okay. Hey. What's your name? What's your name? My name is Carla Lemán. it's what is that? K A R L A. Yes. Yes, that's right. Excelente, Silvita. Ay, creo que me va a llegar el 31 de octubre del otro año. Vamos, Silvita. Esta oración me cuesta un poquito. How do you spell your last name? Si no me equivoco. How do you spell your last name? Correcto. It's A L E M N. Yeah. Thank you. Muy bien. Muy bien, Silvita. ¿Quién más? ¿Quién falta? No sé si también podemos así como practicar el abecedario. También podría ser. También pienso yo. Para ver. Sí. Uno que empiece y así vamos sucesivamente mientras pase el tiempo. Ok. Empiezo. Porque, bueno, no sé si lo hicieron ahorita, haciendo como lo que dijo Berenice, y ir anotando como el... como la manera en la que se dice, para que... Fíjate que en el cuaderno, de hecho, cuando estamos repitiendo, coloqué las formas de cómo tú lo escuchas, para que también vayas identificando las letras, ¿verdad? Ah, ok. Si bueno, quieren, yo vamos no... anotando. Sí, yo porque no lo ya noto. Los manejo. Yo tampoco. Pero yo siento que es una manera bien fácil para que podamos ir aprendiendo. No sé quién quiere iniciar, Berenice. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 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 Correcto, Berenice. Silvita, si gusta, hágalo usted y con gusto le vamos a apoyar todos. Ok. Tranquila. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Un aplauso para ti. Gracias, gracias. Ahorita estoy desenrollando. Es que usted puede, mi Silvita, usted puede, sabemos que sí. Dele, Rosemary.
Hey, ¿cómo decir? ¿Cómo les fue? Estuve escuchándolos. No está tan fácil, ¿verdad? Muy divertido. Está bien difícil. Invocamos no sé cuántos espíritus. No, eso bastante bien. Si no es tan fácil como hacer la cancioncita, ¿verdad? Ya en la vida real es otra cosa. Y es bien importante no subestimar el poder del abecedario, ¿verdad? Especialmente si lo quieren como para un trabajo de call center y eso es el día a día, deletrear, deletrear, deletrear. Nombres, apellidos, direcciones, y es. And so, especialmente los nombres, ¿verdad? Como son a veces muy diferentes a los americanos, casi siempre le piden a uno que deletree el nombre o que deletree el apellido. Entonces, sí, es bien importante que se lo aprendan bien, aprenderse bien el alfabeto. Estuvieron practicando, algunos hicieron cambios de roles, otros estuvieron repasando el alfabeto completo. Después, entonces, muy bueno que hagan esas prácticas y como recomendación, ¿verdad? Para que lo vayan practicando día a día. Yo sé que es difícil porque tal vez esté por el trabajo, porque al llegar del trabajo es que hay que ver cosas de la casa, etcétera. Pero a veces tenemos tiempos como el tiempo en el tráfico, ¿verdad? Entonces, mientras uno va ahí en el tráfico, ir pensando, ir deletreando en la mente, ¿verdad? Deletrear cualquier cosa, si ve carros, o deletrear la palabra tráfico, deletrear la palabra minuto, deletrear la palabra vendedor, lo que sea que vaya viendo en el camino, pónganse a deletrearlo en inglés, en su mente puede ser, pues, en esos tiempos que uno no tiene nada que hacer más que estar en el tráfico o en algún momento de almuerzo que les quede ahí un tiempito libre, practicarlo, pero practicarlo todos los días porque es bien importante saber bien cómo deletrear en inglés. Tenemos un ejercicio de listening. Ese es bien fácil, este ejercicio de listening que tienen ahí, listening first names. Vamos a ver, este es el que tienen ahí en el material. ¿Y qué vamos a hacer? Las indicaciones. How do you spell the names? Listen and check the correct answer. Van a escuchar las conversaciones de cómo se deletrea cada uno de los nombres que están aquí. So we have four names. Tenemos cuatro nombres. Van a chequear cómo es que se deletrea correctamente de acuerdo a lo que escuchen. Si no tienen el material impreso, lo pueden trabajar en su cuaderno, ¿verdad? Le voy a dar tiempo para que escriban lo que está aquí, number one. Ponen los dos nombres, number two, y chequean el correcto. Voy a dar tiempo. Ready? Yes. Okay, I'm going to play the audio. If necessary, twice. So let's listen. Remember to check the correct name, the correct answer. Page 3, exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers.
1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No. It's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S O F I A. Oh, so it's S O F I A. Thank you, Ms. Jenkins. Lo voy a poner una vez más. Si ya lo completaron, va a servir para que chequen sus respuestas y si no, pues es para que completen. Page 3, Exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, for number one, was it the first or second option? The first. The first. Excellent, yes. First option. Number two, first or second? Second. Second. Excellent. Number three, first or second? First. Exactly. That's correct. That's the first option. Number four, first or second? Second. Let's see. Yes, that is correct. It was the second option. Was it easy or difficult? Yeah. Easy. Nice. Excellent. Okay. Well done. Now,
We have some other exercises here. This is a conversation, and it says he's over there. That's the topic of the conversation. I have the audio for this one. Esta conversación es, bueno, vamos a seguir practicando verb be. Y esta conversación es esta que está por acá. He's over there. ¿Qué es he's over there? Es como decir, ah, él está allá. Está por allá. He's over there. Él está por allá. Okay. Good. So I do have audios for this one. Tengo el audio de esta conversación, entonces lo voy a poner para que lo escuchemos y luego si hay preguntas, hacemos preguntas y luego vamos a practicar. Page 5, Exercise 8, Conversation. He's over there. Part A, Listen and Practice. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Questions? Okay, if there are no questions, vamos a hacer repetición en casa. So we're going to repeat at home and I'm going to stop. Voy a ir parando la grabación para que ustedes repitan. Por ejemplo, aquí vamos a decir, excuse me, are you Stephen Carson? Aquí yo voy a detener para que ustedes repitan en casa. Page 5, Exercise 8, Conversation. He's over there. Part A, Listen and Practice. Excuse me. Are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Good. Now that you practice the conversation, do you have any questions? No questions? No question. Okay, so in this,
Okay, Luis, do you have a question? Luis? Perdón, no había activado el micrófono. Mm-hmm. Donde dice Jennifer, yes, I am. ¿Por qué vuelve a repetir otra vez el I am dos veces? Son dos oraciones diferentes. Si se fija, ahí hay un puntito. Y es I am. Hasta ahí llega la respuesta corta. Y luego hace una oración adicional en la que dice, yo soy Jennifer Miller. Any other question? No more questions? Alfonso? Sí. Mi pregunta es la pronunciación en la última parte donde dice she's in our math class. ¿Cómo es la pronunciación correcta? She's in our math class. She's in our math class. She's in... como que lo une. She's in our. She's in our. She's in our math class. Math class. Okay. Excellent. Thank you. Any other question? ¿Algo otra pregunta? Okay. Now let's role play this conversation. En esta conversación, la idea es presentar a alguien más, ¿verdad? Le dice, disculpa, como que yo diga, excuse me, are you Alfonso Tickets? Le estoy preguntando a Luis, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, voy a empezar con Luis. Y yo le digo, excuse me, are you Alfonso Tickets? Entonces Luis me contesta, no, I am not, he's over there. Entonces ya yo le digo, oh, I'm sorry. Entonces ahora le digo, Alfonso, is this your book? And she said, oh, yes, thank you, you're in my class. Yes, yo soy fulanito. Y luego Alfonso me presenta a Luis. Yeah, okay. So it's like the role play, pero lo van a hacer presentándose a ustedes mismos. No Steven, no Jennifer, no David, okay. Son tres, recuerden, Jennifer, David y Steven, pero ustedes van a hacerlo con sus propios nombres. Si el grupo es de más de tres, puede que hagan el roleplay dos veces, ¿verdad? Y se ponen de acuerdo. ¿Dónde estaban los rooms? Ok. Me avisa si pueden ver, por fin. Me avisan si pueden ver. Hola, ¿ya se puede ver? Sí. Sí. Sí, okay. Gracias. Vaya, entonces, quiero ver. ¿Quién empieza? Hola. ¿Ah? Alfonso, Arlene, no sé. Levante la manita, quiero empezar. Yo quiero empezar. Como hola, Carla, no te vemos. Creo que apagó la cámara.
¿Puedo ser Jennifer? Ok, yo sí. Ok, va Sayuri, ¿verdad? Alfonso, ¿y quién más dijo? Yo quiero ser David. David, va. Arlene es David, Alfonso es... Ah, no. Yo puedo ser Steven. Ah, ok. Ok. ¿Quién es Jennifer? Hola. Berenice. Ok, vaya, vamos. Va, dale, está Yuri. ¿Ya? ¿Listas? Sí. Ahí voy. Go, 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 go. Excuse me. Are you Steven Carson? No, I am not. He's our dear. Oh, I'm sorry. Well, Steven, this your book? Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math. Los nombres. El que vaya a ser Steven tiene que decirle el nombre de ella. O... La que vaya a ser Steven. La que vaya a ser David. No, es Steven. ¿Quién es Steven? Me acabó el tiempo. hay que repetirlo mañana. Éramos tres y solo nosotros dos estábamos ya hablando. Ok, vamos a chequear asistencia. Creo que es... Alejandra Guadalupe. Amelia Georgina. Present. Thank you. Arlene Natalie. Present. Okay. Cristóbal Alfonso. Present. Okay. Elvis Marlon. Jacqueline Priscila. Jessima Marjorie. Present. José Ednilson.
Present. Thank you. Karen Rocío. Present. Thank you. Carla Verónica. Present. Thank you. Kenny Elizabeth. Present. Larissa Natalia. Luis Enrique. Present. Okay, María Santos. Present. Okay, Marvin Ovidio. Present. Okay, Rosemary Sarai. Sandy Melissa. Present. Okay. Silvia Marina. Present. Thank you. Vanessa Janet. Present. Thank you. Berenice Idalia. Present. Thank you. Wendy Carolina. Present. Solo una consultita. Alejandra está conectada, pero le está fallando el audio. Me escribió para... Lo que ha pasado silencio, ha intentado hablar y no se escucha nada. Okay. También Jacqueline Sánchez. Jacqueline. Pudo contestar. Okay, thank you. Ya Sayuri Esmeralda. Present. Okay, thank you. Okay, con esto, sí, aquí veo que escribieron en el chat también. Thank you so much, everybody. For tomorrow, I don't know, no he recibido confirmación si va a haber o no clase, pero vamos a estar pendientes mañana. Mañana. Nos dicen si sí o no. Sleep todo el día. All day. Yes, that's a good plan. So thank you so much for joining today's session. And see you soon. If not tomorrow, maybe Friday. Okay, so let us wait for tomorrow. Vamos a esperar a ver qué dicen mañana y si no, hasta el viernes. Okay? Por el WhatsApp nos avisaría, teacher. ¿Cómo? Nos avisaría o comunicaría por el WhatsApp. Si va a haber o no clases, sería de esperar la notificación de ahí, ¿verdad? Bueno, está bien. Okay. Thank you so much. Sleep Thank well you. And see you soon. Good night. See you soon. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. See you tomorrow. See you.